Bienvenidos, hermanas y hermanos, a la celebración de esta Eucaristía, hoy en el domingo 22º del tiempo ordinario, cuando en Venezuela también recordamos a Santa Rosa de Lima, patrona de nuestro Seminario Mayor Arquidiocesano de Caracas. Damos gracias al Señor porque nos permite comenzar una nueva semana, sellados con la gracia de la Eucaristía. Damos gracias al gran poder de Dios, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Jesús de la Misericordia, Divino Niño, Santo Cristo de la Grita, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San José, Santa Rosalía de Palermo, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Nuestra Señora del Valle, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Carmen, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Antonio de Padua, Nazareno de San Pablo, Sagrada Familia de Nazaret, Santa Rita de Casia. Por la pronta beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Por la salud de Monseñor Adán Ramírez, Padre Alejandro Kerry, Padre Pedro Yegues, David García, Jenny Blanco, Douglas Araque, Gustavo Jaramillo, Termis Pacheco, María Álvarez, Naida de López, Germán Sequera, Dulce Reyes, Sara Beatriz Vera, Odalina Chourio, Alvis Rincón, Familia Borrat Gómez, Familia Gómez Otero, Eva de Maita, Milton Flores, Magali Torres, Virginia Monzón, Yanéis Arguinzones, Valquiria Andrade, Mercedes Brandi, pacientes oncológicos, Doriani Andrade, Francisco Espino, Familia Méndez, Elizabeth Andreina Acosta, Araceli Arguinzones, Hidal Mirrón, Carmen Margarita González, Luevardo González, Bailón Guzmán, Ana Andrade, Fabián Calzadilla, Carmen Mercedes Ramos de Malabé, José Gregorio Romero. Por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, Are Ackerman, Raúl Mejía, Hilo Oftel, Caterina Seijas, Gabriel Villa, Ligia de López, Joanny Salazar, Álvaro Osorio, Scarlett López de Villarroel, Nidia Urruchuto, Elizabeth Rondón, Luis Villahermosa, Aristides Closiel, Fabián Giraldo, Ofelia Andrade, José Osillo, Josefina de Rodríguez, Luis Carrera, Héctor Hernández, Sonia Márquez, Carmen Alicia Pérez, Virginio Martínez, Patricio Artigas, María Margarita Pinillos, Richard Plasencia, Argimiro Torres, Yanitza Rabago, Rodrigo Rodríguez, Leomaira Rangel de Escalante, José Monzón, Bernardina del Carmen de Montes de Oca, Jefferson Natelia, Delia Rita de Rodríguez, Cándido Pérez, Delfina Pérez, Cruz Machillanda, Luis Contreras. Por todas las intenciones que llevamos en el corazón y que el Señor bien conoce. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Exaltemos la grandeza de nuestro Dios con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre,
para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo, tengo que gritar violencia y proclamar destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huecos. Intentaba contenerla y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste a mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es el culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transformados por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparle. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista a Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la oración colecta hemos pedido al Señor que infunde en nuestros corazones el amor de su nombre, para que siendo más religiosa nuestra vida, acrecentemos el bien en nosotros y con solicitud amorosa Él lo conserve. Pedimos que haga más religiosa nuestra vida, y cabe destacar que cuando pedimos que haga más religiosa, no se refiere a que seamos más ricos en conocimiento de piedades,
ni siquiera de doctrina. Religión significa religar, y es volver a la unión con Dios, y una unión que se vive no solo en lo intelectual, sino también en lo afectivo, y que además los que se encuentren con nosotros sientan que también pueden unirse a Dios por nuestro testimonio, y porque, como hemos venido reflexionando durante todos estos domingos, tenemos nuestra mirada puesta en Él, más allá de las adversidades, más allá incluso de las injusticias humanas. Hoy, en concordancia con el mensaje del domingo pasado, en donde se nos invitaba como cristianos a que fuésemos apasionados por el Señor, lo cual no exime de momentos de titubeos, nos encontramos con la figura de Jeremías, que ante el deseo de olvidarse del Señor, no obstante, repara en que hay algo mayor a eso, y es precisamente esa unión con Dios, que él la cataloga como un fuego en su interior. En el Salmo hemos dicho: Dios mío, mi alma tiene sed de ti. A la luz del ejemplo de Jeremías, en nuestra vida muchas veces ocurrirá que podremos titubear en la misión no solo de ser canales de unión con Dios para los demás, sino en lo que nos toca hacer en la cotidianidad. Pero en esos momentos es importante que, así como Jeremías, nos detengamos y pensemos en eso que nos quema en el interior, y que es el deseo de un bien, que es el deseo de que alguien sea mejor, que es la ilusión de que en el futuro las cosas no serán tan duras como están hoy en día, porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y como Jeremías, pues, reparar en eso, y según nos lo dice el Salmo, tener la humildad, como la tuvo Pedro hace dos domingos, de decirle al Señor: Señor, sálvame, que me hundo. Decirle: nosotros también, mi alma tiene sed de ti. Y una sed que se vive muchas veces cuando hay incertidumbre, cuando no tenemos alguna seguridad frente a nosotros. En sintonía con esto, el Evangelio de hoy nos presenta una vez más a Pedro. Jesús ya se acerca a Jerusalén, y Jerusalén, significa la muerte. Y ante eso, pues, Pedro reacciona según unos elementos muy comprensibles. En el tiempo de Jesús existían diversas concepciones de ese Mesías que iba a venir. El Mesías davídico, que llegaría con un ejército a derrocar el poder extranjero. Y el Mesías siervo, que precisamente instauraría su reino mediante el sufrimiento. Pero no un sufrimiento sin sentido, sino precisamente ese sufrimiento que sana las heridas de la humanidad, como lo vemos en los cánticos del siervo de Isaías. Es evidente que Pedro tiene en su vida la concepción de ese Mesías davídico, que no podía morir a mano de los injustos, que tenía que derrocar todo poder e instaurar su reino. Y la respuesta de Jesús ante esa pretensión de Pedro realmente es dura, es cruel, pero es lo que luego le va a iluminar el camino. Y aun cuando titubee, como pasó con Jeremías, no obstante, al final de su vida va a dar testimonio y morirá por el Evangelio, porque todas estas experiencias van a ir transformando su ser, van a ir transformando su misión, y entonces, como nos lo dice San Pablo en la segunda lectura, vive un culto razonable, vive ofreciendo toda su vida como una hostia viva. Nosotros también puede pasar que en ocasiones pensemos como Pedro, y también ante eso se nos presentan situaciones que son duras y crueles, pero que nos hacen caer en la cuenta de que la misión no es por algún reconocimiento, la misión incluso no es para ver unos frutos inmediatos, sino que Dios es el que garantiza el triunfo, es el que garantiza la corona a todo eso que nosotros estamos haciendo. En medio de este tiempo de confinamiento, en medio de este tiempo de pandemia,
Puede pasar que pensemos que muchas cosas de las que hacemos son inútiles, pero allí hemos de tener entonces también la fortaleza y la parresía, como el salmista, de decirle: mi alma tiene sed de ti, de reparar en ese fuego que está en nuestro interior y de seguir adelante con la misión, dando gracias por esos acontecimientos duros que nos hacen caer en la cuenta, pero viendo más allá, viendo en no ganar nuestra vida, no ganar el mundo, sino precisamente ganar en pro de la gloria de Dios, que se vive en lo más sencillo, que se vive en lo cotidiano, cuando soy coherente con lo que me ha tocado desempeñar, cuando verdaderamente me esfuerzo y soy abnegado en relación a mi trabajo, en relación a mi misión, confiándome siempre al poder de Dios, confiándome siempre a lo que Él me ha prometido. Pidamos al Señor que en esta semana nos renueven el deseo de seguir con nuestra misión, y ante esas voces de sirena que nos circundan y que nos dicen que muchas cosas de las que hacemos hoy en día son inútiles, el Señor ponga en nosotros la renovación de ese fuego que en algún momento nos captó para decir sí a la misión y que hoy, pues, nos invita a seguir adelante. Confiados en esta palabra, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestras vidas y nuestras intenciones al Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu único Hijo, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en nombre tuyo dominara la creación
y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto y buen esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a Latinoamérica y al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco. A nuestro obispo, el Cardenal Baltasar Porras. Al arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y danos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y según tu palabra danos tu paz y tu unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos preparamos para la comunión recitando juntos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles? Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, rico eres en gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones, y bendito es el fruto del vientre de María, Jesús. San José, padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios.